Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una nueva emisión de Calzando Ideas con Rómulo, el programa que don Rómulo Marín, fundador y presidente de la compañía, ha querido realizar para que sirva como testimonio de la historia de vida empresarial y de la historia de vidas humanas que hay detrás de la marca Calzado Rómulo, porque esta empresa apuesta por construir a Colombia y eso es lo que intentamos mostrar con este tipo de programas. Hoy vamos a estar conversando con César Augusto Gallego. César Augusto Gallego, digo yo, es el ejemplo de lo que es hablar con un colombiano de la Colombia profunda, de esa Colombia que casi no conocemos los citadinos, los que vivimos en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Popayán, porque no conocemos que hay esa otra Colombia. Pues vamos a escucharlo a él, porque él hoy es trabajador de Calzado Rómulo y es una forma de testimoniar y demostrar que en esta empresa no solo se vinculan analfabetos, personas con escasa primaria, personas con antecedentes judiciales que han estado incluso en la cárcel, personas con problemas de drogadicción, personas con problemas incluso de salud, sino personas que vienen huyéndole a la violencia, a la guerra y a la pobreza por muchas razones, bien de la costa pacífica, bien de los llanos orientales, bien del sur del país, etc. Y hoy vamos a hablar con César Augusto. César Augusto, ¿usted dónde nació? Yo nací en una vereda del Venado, por el río Caguán, cerca de Cartagena del Chairá, Caquetá. O sea, ¿usted es un llanero? No, caqueteño. ¿Pero no se considera llanero? No, porque el Caquetá es muy aparte de los llanos. Qué bueno que haga esa claridad. O sea, que los caqueteños no se consideran llaneros. Los llaneros son los de Arauca, los de Guainía, Vichada. Sí, Caquetá es más aparte. Ya. ¿Y el Meta? Tampoco. Tampoco. Ni Meta ni Caquetá se consideran de los llanos. No, pues yo que yo sepa, Caquetá no. Ajá. Bueno, y usted nació, me dijo que usted nació de partera, o sea, usted no estuvo en un hospital, su mamá no fue a un hospital. Nada. Cuéntenos, a ver. Yo nací así en una finca donde no había energía, no había ni señal telefónica, nada. ¿Cuántos años tiene usted, César? Tengo 32. 32 años. Uh-huh. O sea que usted es del año 86. Seis. Y no había energía, no había nada. Nada. Acueducto, agua. Nada. Nada. Y entonces, cuando usted fue a nacer, su mamá iba a una señora y la ayudó a... Una ¿qué? Señora, pues, mientras en el embarazo la sobaba, supuestamente la sobaba y todo eso, y ya el día del parto, pues, iba y... Y nació el niño. Y nació el niño. ¿Y cuántos hermanos son? Somos siete. ¿Y todos nacieron así? Sí. Las últimas, que son dos gemelas, también nacieron así. ¿Y todos allá? Sí, todos allá. Ya. Bueno, y usted me decía que usted se quedó allá en la vereda del Venado con sus padres hasta los 13 años. Sí, yo conviví con mis padres hasta los 13 años. ¿Y con sus hermanos? Y con mis hermanos. Ya. ¿Y usted estudiaba? Sí, por ahí una escuela solamente hasta primaria. Y yo estudiaba en la mañana y hasta el mediodía, y por la tarde pues le ayudaba a mi papá en la finca. ¿Y cuando usted salió a los 13 años, todavía no había agua ni energía o ya había? No, nunca. Y bueno, permítame, le hago la pregunta pues con mucha delicadeza para que todos los televidentes citadinos lo entendamos. ¿Y cómo resolvían ustedes sus problemas de alimentación, de aseo personal, de aseo para sus cosas, de cocinar? No, pues por así todo lo surtían de todo, de remesa, útiles de aseo, todo. Había tienda, pues lejos, ¿no? A dos horas, una hora. ¿Iban en yegua, en caballo? En caballo. ¿Y el agua la sacaban del río o qué? Sí, el agua, pues el agua del Caquetá es un agua muy bonita, muy pura, y pues nunca había problema con el agua. Por eso, pero ustedes llevan
en tanques o tenían mangueras que sacaban del río? No, era más que todo el agua se utilizaba en nacederos, nacimientos de agua, y se bajaba por manguera o la gente pues acostumbraba a ir a la casa cerquita y una quebrada. ¿Y el agua sucia ya utilizada en los baños y en la cocina, ustedes tenían pozos sépticos o cómo manejaban? Sí, pozos sépticos. Pozos sépticos. Uh-huh. Ya, esto es bueno para que la gente sepa cómo vive la gente de la Colombia Profunda. ¿Y con la energía qué hacían? La energía, pues, las personas compraban, pues, cuando la gente... Primero, cuando mi papá empezó por allá a abrir fincas, sí era con lámpara de petróleo y mechones de gasolina. Y pues ya cuando, desde que yo tengo uso de razón, pues mi papá tenía una planta eléctrica a gasolina y administraba la luz de la casa, y pues la gente acostumbraba a prenderla a las 6 de la tarde, pues hasta las 8 de la noche y ya. Y a dormir. Y a dormir. Ya. Bueno. Y usted estuvo hasta los 13 años con sus padres y con sus hermanos, y usted le ayudaba a su papá ahí. Sí. ¿Y su papá tenía finca? Sí, mi papá tenía finca. ¿Y qué hacía su papá en la finca? Pues mi papá tenía pues lo normal de una finca, plátano, yuca. ¿Qué cultivo básicamente tenía? El cultivo básico para sobrevivir era coca. Coca, que es lo que se siembra en esa zona. Sí, que es... Mayoritariamente. ¿Y a usted le tocaba ir a recoger la hoja de la coca? Sí, a fumigar o a recoger. ¿Y sus hermanos también? A sembrar, sí. ¿Y usted por qué no siguió haciendo eso? ¿Por qué se fue del lado de su papá? Pues porque mi papá pues sí nos enseñó a trabajar y todo, muy bacano, pero pues cuando uno le pedía plata, pues siempre como ponía problema, entonces tomé la decisión de irme del lado de él. ¿Y a los 13 años usted cogió maletica y se fue? A los 13 años cogí maleta y me fui. ¿Y para dónde fue? Me fui para una finca como a 2 horas de camino a trabajar allá. ¿Y cómo le fue habiendo seguido del lado de su padre? Pues, la primera semana fue duro, hasta que me fui adaptando. ¿Y su mamá qué le dijo cuando usted se fue a ir? No, pues mi mamá lloró y todo eso. Pero igual ellos no se dieron cuenta, porque ellos se fueron para el pueblo y pues cuando vinieron yo ya no estaba. ¿Y usted mantenía alguna comunicación con su familia o no? No, por ahí pues la comunicación era cada vez que se veía uno con ellos, por ahí cada 15, un mes, hay veces 3 meses. Ya, ¿y tú te fuiste a trabajar a otras fincas haciendo lo mismo? Sí, pero ahí sí me dediqué solo a raspar, ¿no? Por ahí le hice raspachín, solo me dediqué a eso. Y bueno, y yo te preguntaba cuánto te ganabas, y vos me decías que te pagaban a 200 pesos libra. Sí, a 200, había veces a 150 la libra. ¿Y más o menos cuántas libras por día podías coger? Por ahí 300, 400 libras. O sea que usted podía sacarse entre 60 y 100 mil pesos al día. Sí, más o menos. ¿Y usted qué hace con la plata siendo un muchacho de 14 años? Pues uno para los amigos y como pues uno le tocaba salir al pueblo a cobrar cada 8 días, pues ya uno comenzó que a jugar billar, que minitejo, a tomar. Y las muchachas. Las muchachas, y ahí me gastaba la plata. Y no le quedaba nada. O sea, de esa época, de la patica que ganó, ¿le quedó algo? ¿Le quedó una grabadora? ¿Le quedó un televisor? ¿Alguna cosa? No, pues sí, yo trataba de invertir y ahorrar. Tuve una novilla, una yegua y... Después las vendí y ya cuando me vine, pues ya me quedé sin nada, pues. Mejor dicho, toda esa plata, como llegó, se iba. Sí. Pues yo digo que también por la falta de que, digamos, yo nunca había venido a una ciudad. Es más, yo pensaba cuando miraban las noticias que las personas de la ciudad no trabajaban, porque pues una vez yo vine a pasear a Cali, que acá vive la familia de mi mamá, y pues uno todavía hay poco gente en la calle. Yo pensaba que la gente no trabajaba. ¿Así era la cosa? Sí, así era la cosa. ¿Y por qué pensabas eso? Pues porque uno todavía salía a la calle y... Y veía gente, y la gente acá vive muy bueno, y pues me equivoqué. Qué interesante ese detalle. ¿Ah? Bueno, pero entonces usted se estuvo toda esa temporada, ¿y a cuánto tiempo se vino para acá? Yo me vine a los 18 años, me vine para... O sea, 5 años estuvo por allá solo.
fuera de su madre, de su padre, uh-huh. ¿Y se vino para Cali? Sí, me vine cuando ya hubo un problema, pues yo me fui para la finca, administré la finca de mi papá como 7 meses. Ah, usted volvió a trabajar con su papá. Sí, porque cuando mi papá salió, que le tocó salir adelante por el conflicto, yo me fui a hacerme cargo de la finca porque pues mi hermano mayor era panadero y pues él mantenía en los caseríos. A propósito, usted me contaba ahora, antes del programa, que allá donde ustedes estaban, su papá tenía 2 fincas y que alguna vez, por allá no había paramilitares sino guerrilla. Sí, solo guerrilla. Y alguna vez el ejército entró, su papá tenía además una panadería. ¿Y qué fue que le pasó con una lancha y con la panadería? Pues con la lancha, era una lancha de servicio público, de un expreso de 7 pasajeros, y pues un retén del ejército cogieron un radio. En la lancha de su papá. En la lancha de mi papá, y entonces nos iban hasta a torturar para que dijéramos de quién era el radio, pues dando gracias que el comandante de la guerrilla llamó al muchacho y tenía la chapa que le ponen la tenía bordada en el buzo. Y pues ya viendo esa evidencia, y ni así nos dejaron en paz, sino que nos tuvieron 2 días y una noche entera andando con ellos por el río Caguán, detenidos. Y ya para soltarnos teníamos que adentrarlos por un río pequeño que se llamaba Mateguadua, para ellos pasar desapercibidamente, porque sabían que como era una lancha, pues la guerrilla, si los miraba, no los iban pues a atacar, ¿no? Y pues a mí no me llevaron, se llevaron solamente a mi papá, y por ahí 3 minutos que salió la lancha, ya fue una balacera, una explosión, y ahí hundieron la lancha. ¿La lancha de su papá? La lancha de mi papá, le pegaron 7 tiros, 3 al motor y 4 al, porque una lancha de fibra de vidrio, y pues ahí hundieron la lancha. ¿Pero su papá no murió? No, mi papá no, un soldado que iba al lado de él sí le pegaron un tiro en un cachete y como que sí alcanzó a morir, y hirieron otro soldado. Ya, ¿y qué pasó con la panadería? Ah, bueno, pero su papá inmediatamente tuvo que venir, ¿o se quedó allá? Mi papá se quedó allá y todo, no, con la gente de allá, o sea, con la guerrilla, pues no hubo problema, pues la gente sabía que mi papá, pues nos habían cogido, era detenido el ejército por ese radio, pues con ellos no hubo nunca problema, ¿no? Pero entonces, como mi papá fui a demandar el ejército por la lancha, porque a él le devolvieron otra, pero resulta que eso era una lancha que le habían quitado a otro campesino, no sé por qué se la habrán quitado, pero se la dieron a mi papá. Entonces mi papá no le gustó eso y fui y los demandó. Entonces cuando él los demandó, ya el ejército mantenía preguntando mucho dónde estaba. Él le tocó ya salirse para Cartagena del Chairá, y ya donde él dormía lo iban a preguntar, y ya le tocara cambiar de... Él dormía una noche donde un conocido y le tocaba irse otra noche así. Ahí ya se vino para acá porque pues ya se dio cuenta que sí lo estaban buscando. Lo estaban buscando. Ya, ¿y este dejó las tierras allá? Sí, dejó las tierras, el ganado. ¿Y tenía una panadería? Y una panadería. ¿Y qué pasó con la panadería? Con esa panadería, también cuando el ejército entró a un caserío, que era un caserío muy pequeño, el ejército se metió todo al pueblo, ¿no? Entonces, la junta del pueblo de acción comunal le pidieron al ejército que respetaran 1000 metros del pueblo para que hicieran la base, ¿no? Porque ellos querían montar trinchera y todo dentro del mismo pueblo. Entonces la gente viendo así, porque era un peligro, pues una zona guerrillera y uno conviviendo con soldados, le pidieron al ejército los 1000 metros y no los aceptaron. Entonces la gente tomó la decisión de dejar el pueblo solo, que quedara solo el ejército. Cuando la gente tomó la decisión, fui a sacar las cosas de valores, y el ejército no dejó sacar nada, solamente la gente salió con la ropa. Gente que tenía negocios, mi papá la panadería, no le dejaron sacar ni una nevera, nada. Y eso se quedó así, no dejaban de entrar a ver las cosas ni nada. Ya
metieron abogado y todo eso, y ya dejaron de entrar como al año, algo así. Y cuando la gente entró, ya no había nada de lo que había quedado en las casas, ni enfriadores, ni neveras, nada. O sea que su papá, como seguramente muchos colombianos de familias colombianas, tuvo que dejar tiradas las tierras, tuvo que dejar tirada su panadería y tuvo que dejar tirada su lancha. Y la lancha, ¿sí? La lancha la encontramos ya hundida. Ya inservible. O sea, ese es el drama de la historia de los colombianos que viven en la Colombia profunda. La Colombia que no conocemos quienes vivimos en las ciudades y que la vemos por televisión, cuando nos la muestran en las grandes cadenas de televisión. Aquí tenemos a César Augusto, que es un campesino de Cartagena de Cheirá, de un corregimiento de Cartagena de Cheirá, que nos está contando en minutos algo que es mucho más complejo y que es una radiografía del drama que viven tantas familias colombianas, para las que pareciera que no hay derecho a tener paz sobre la tierra y a tener un mínimo de bienestar. Usted se vino, después de todos esos problemas, para Cali. ¿Por qué se vino para Cali? ¿Por qué no se fue para Bogotá o para Medellín o para Bucaramanga? Porque la mayoría de familia de mi mamá viven acá en Cali. Entonces, pues, por eso escogimos... ¿Y vienen aquí en Cali porque nacieron en Cali o porque también son de allá y se vinieron para Cali? No, ellos sí siempre han sido de... Ellos son como de Natagaima. Ah, tolimenses. Sí, tolimenses. Pero ellos sí siempre han vivido acá. Entonces, cuando... ¿Usted se vino buscando la familia de su madre? Sí, todos nos vinimos porque pues, mi papá sí se vino adelante, le tocó, y pues yo me vine ya con mi mamá y... Pero dicho, usted es miembro de una familia desplazada por la guerra colombiana. Sí, yo aparezco como desplazado porque pues cuando mi papá declaró, nos metieron a todos los hijos que éramos de por allá. Correcto, ya. Y entonces usted se vino para Cali, ¿y qué hizo cuando llegó a Cali? Cuando llegué acá a Cali, pues no podía conseguir trabajo porque pues todavía no había tenido la cédula. Ahí saqué la cédula y me metí a trabajar en una cooperativa de zonas verdes de la Cámara de Comercio de acá de Cali. Tenían una cooperativa para hacerle mantenimiento al río, a todos los parques de acá, a las avenidas. Trabajé ahí 3 años. ¿Y cómo consiguió ese trabajo? Porque también era un grupo de desplazados que habían formado la cooperativa. Entonces, pues, me quedó fácil de entrar ahí. Correcto. ¿Y estuviste 3 años? Sí, 3 años. ¿Y qué pasó? Pues, el que administraba la cooperativa, pues, me decía, ¿por qué no estudia? Para que, pues, no le toque trabajar tan duro. Y, pues, yo le dije, ¿pero y en qué? Entonces, ya me presentó la opción de que estudiara en el CDP un curso de calzado y marroquinería. Y, pues, fui, hice el curso. Trabajé 2 años ahí en el CDP del cuero. Y aprendió. Y aprendí, sí, varias cosas y ya. ¿Y en esos 2 años usted estuvo estudiando y trabajando? No, a mí me tocó, porque era solamente de día. Entonces, en el CDP del cuero me daban 9.500 de transporte. Sí. Por ir a estudiar, uh-huh, para el almuerzo y para el transporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo hice el curso, duró 6 meses. ¿Y con qué se mantenía? ¿Con qué conseguía más plática para vivir? Pues como mi papá estaba desempleado, entonces yo le dije al señor que en cambio, para yo ir a estudiar, que recibiera a mi papá en el puesto mío. Entonces pues hicimos así y yo me metí a estudiar. Ya, pero vos no trabajas en nada más. No, no, porque me tocaba todo el día hasta las 4. ¿Y tu padre vive? Sí. Ya. Y entonces usted entró al CDP, que esto es importante también que lo conozcan nuestros televidentes. El CDP del cuero, el Centro de Desarrollo Productivo del Calzado, el Cuero, la Marroquinería, es una institución que ha recibido muchas personas como César Augusto. Sí. Muchos desplazados, muchas personas en situación de pobreza, y mire que es muy útil. En 2 años él aprendió un oficio y eso fue lo que permitió que usted un día, ¿cómo fue que llegó aquí a Calzado Rómulo? Pues yo distinguí a don Rómulo y a doña Rosario en una feria de calzado. Como yo trabajaba en el CDP y ellos eran los encargados de cuadrar la logística y todo para los empresarios ir a exponer el calzado, entonces me llevaron. ¿El CDP te llevó? Sí, me llevaron a trabajar allá.
Entonces allá distinguía a don Rómulo y a doña Rosario, y pues una vez don Rómulo me dijo que cuando necesitara trabajo que lo viniera a buscar a la empresa. O sea, él se te ofreció. Sí. ¿Y por qué se te ofreció? Pues él me preguntó que yo qué sabía hacer, yo le dije, no, pues estoy troquelando, y él me dijo así a mí y a un amigo que trabajábamos juntos. O sea, importante eso. Y entonces llegaste a trabajar aquí. Sí, llegué a trabajar acá, hice la prueba de como troquelador, pues yo dije que estaba aprendiendo, pero no pasé la prueba. Pero pues don Rómulo cuando me miró se acordó y pues dijo que me terminaran de explicar, de enseñar. O sea que te dio la oportunidad. Sí, me dio la oportunidad. Aunque no sabía troquelar técnicamente todavía, Rómulo le dio la oportunidad de que se vinculara. Le terminó de enseñar a troquelar y lo vinculó como trabajador. Sí, sí, porque cuando yo ingresé me troquelaba nomás. Yo tenía idea, ¿no? Pero pues no me rendía. Siempre estaba preguntando, me troquelaba 60, 70 pares diarios. ¿Y hoy cuánto se está troquelando? Hoy me troquelo 400, 500. O sea, 8 o 10 veces más lo que troquelaba cuando llegó. Uh-huh. Ya se volvió experto. Sí, más o menos. Bueno, ¿y eso fue hace unos 10 años que usted llegó aquí a la empresa? Sí, más o menos. ¿Y estuvo cuánto tiempo seguido en la empresa? Estuve 3 años seguido y me tocó renunciar porque había metido papeles de vivienda en Altos de Santa Elena. ¿Como desplazado? Sí, como desplazado. Para Altos de Santa Elena, un proyecto de vivienda que hizo el gobierno allá arriba de Meléndez, que lastimosamente no salió. No me salió porque metí los papeles y el gobierno me exigía que no podía tener caja de compensación para ese proyecto. Entonces yo me salía de la empresa, hablé con don Rómulo y me fui. Esperé 2 años con los papeles allá y estaba preguntando, me decían que iba bien, pero cuando un día me llamaron y que fuera a recoger los papeles porque el proyecto de Altos de Santa Elena se lo habían quitado a Confenalco. ¿Y entonces usted qué hizo? ¿Se quedó sin casa? Entonces me quedé sin casa, pero pues yo seguí luchando porque yo tenía la carta cheque que me habían dado como desplazado. O sea, el gobierno sí le cumplió en eso. Sí, en eso sí. Entonces, también seamos precisos. Una persona desplazada sí recibió de parte del subsidio del gobierno nacional la carta cheque por 15 millones de pesos. Sí, por 15 millones. ¿Y qué hizo entonces? Entonces seguí trabajando así en El Obrero y me di cuenta que en Palmira estaban vendiendo unas casitas. Fui y hablé con el señor, una vivienda usada. Dijo que sí me la vendía, le dije que era con carta cheque porque eso nadie le vendía a uno porque es muy complicado, que se demora mucho. Entonces llegamos a un acuerdo con el señor de que él se iba a quedar viviendo en la casa hasta cuando se le pagara todo. Sí. Entonces hicimos el acuerdo, vinimos los dos a Confenalco y le dijeron que sí, que hiciera la escritura a nombre mío, que ellos encargaban de que si el negocio se dañaba, pues ellos automáticamente le volvían la escritura. Uh-huh. Y sí, y todo salió bien y me hice a la casa. ¿Y usted entonces, en esos 2 años que estuvo en todo ese tipo de gestiones, trabajó como contratista en talleres varios? Sí, en el barrio obrero. Independiente. Sí. Sin pagar nomás. Habían talleres que me recibían, pero de mi sueldo, trabajando al contrato, me pagaba el seguro y la ARP nomás, para no tener caja de compensación. ¿Y usted en ese intermedio? ¿Usted se enamoró, ya estaba casado? ¿Cómo fue la cosa? Sí, como en ese intermedio fue que pues ya conocí una muchacha, Lady Joana, y pues ya nos fuimos a vivir juntos y 2 años, ahí encargamos bebé, y cuando, prácticamente cuando nació mi hijo, fue que ya me entregaron la casa, a los 15 días de... O sea que su hijo le trajo suerte. Sí, a los 15 días de haber nacido mi hijo me fui ya a vivir del todo a Palmira. A Palmira. Uh-huh. Pero usted no estaba en Rómulo. ¿Y cómo fue volver a aparecer aquí? Pues ya como trabajaba así y todo, pues ya viendo a mi hijo así, pues uno trabajando al contrato no es nada estable, nada seguro. Entonces dije, no, pues voy a llamar a la empresa y pregunto si están necesitando troquelador. Y pues llamé y me dijeron que sí, que viniera. Y mismo al otro día vine y ya hice los exámenes y a trabajar. Ah, pero usted estuvo muy afortunado. Sí. ¿Y nunca vino a hablar con don Rómulo, que usted había ido y volver y nada? Pues ya cuando vine, él casi ya no, pues duré como fueron casi 4 años, pues casi nos acordaba y pues ahí como que se ha ido acordando y pues... Ah, así fue la cosa. Que yo soy caqueteño y él siempre me ha dicho paisa.
Vos sos caqueteño y él te dice paisa. Sí, porque pues donde yo vivía, la vereda, habían muchos paisas que, inclusive mi papá es del Risaralda. Ah, tu papá es caldense, perdón, es risaraldense. Sí, entonces el hablado de ellos es como más o menos paisa, ¿no? Y es que usted también tiene un cierto acento. Sí, a mí siempre me han dicho que soy paisa, pues en esa vereda había mucho paisa. Entonces por eso no tengo el acento de caqueteño. Bueno, entonces usted, ¿hace cuánto está en la nueva etapa aquí en la empresa? De, pues, lo que tiene a mi hijo, 5 años. 5 años. ¿Y ahora mismo qué hace usted en la compañía? Estoy haciendo lo mismo, troquelador de cuero. Troquelador. Ah, sí, ya nos decía que hace 500, 600 troqueles diarios. Pares. Pares de zapatos, o sea, 1.200 troqueles por día. ¿Por qué quiere cada zapato? No, porque cada zapato tiene entre 10, 12 piezas. Ah, caramba, o sea que usted si hace 600, hace 6.000 troqueles. Sí, como 6.000 troqueles. ¿Son como abrir los huecos y remachar? No, es con una máquina, se hunden 2 botones, la máquina baja y golpea el molde contra el banco de acrílico y ahí ya queda la pieza de cuero de cada zapato. Cada zapato ya más o menos entre 10, 8, 12 piezas, 16 para un par de zapatos. Usted es el que hace eso, muy bien. Bueno, y en estos 5 años que usted ya está continuo, que además ya tiene su hijo, recuperando su historia, ¿qué proyectos futuros tiene en la compañía? ¿Usted se ve aquí para muchos años más? Pues el proyecto ahora es como estudiar para, así sea de lo mismo de calzado, como digamos volverme diseñador. ¿Usted quiere? Pero sí. ¿Usted se ve aquí en esta empresa? Sí. ¿Qué es lo que más lo impactó o ha valorado de esta empresa a la que usted llegó a trabajar en casa? Lo que más me impactó, así más o menos, es, digamos, la humildad del señor Don Rómulo, muy amable, eso. ¿Y por qué lo impactó eso? Pues porque es muy escaso, pues, ver un patrón, y más acá en la ciudad que... Pero usted no había tenido patrones de empresa, usted ha tenido era patrones de fincas. Sí, pues, o sea, usted comparando gente que casi no tiene nada y pues son como la manera de hablar, no es así como pues decir la de Don Rómulo, ¿no? Y pues cuando trabajé en El Obrero, y aunque era el contrato, pues daba con patrones también muy buenos y pues habían otros que no tan buenos. Entonces pues acá pues Don Rómulo es como muy humilde. Porque él dice, y él siempre lo dice, porque él viene de abajo. Él dice, es que yo me he hecho en la vida y por eso soy capaz de entenderme con todas las personas que les ha tocado hacerse a sí, pulso. Don Rómulo, usted se lo encuentra, digamos, acá dentro de la empresa y lo saluda, o me lo he encontrado en otras partes que no son acá en la empresa, y también de una muy, o sea, buena persona. ¿Te da confianza? Sí, muy buena persona. Ya. Y ya desde el punto de vista de tu vida personal, hoy, después de todos esos años, tienes 32 años, después de haber pasado por todos esos líos con la guerrilla, con el ejército, allá en la zona caqueteña, y que ahora estás aquí, que ya tienes un hijo, que ya eres un adulto, pensando en el futuro de tu hijo, en el futuro de tu familia, además de que quieres estudiar, ¿crees que si te quedas en esta empresa puedes darle a tu hijo un futuro básico para que él pueda hacer su vida? Sí. O sea, ¿descartas irte de aquí de nuevo para el Caquetá y cosas de esas? Sí, lo descarto. O sea, ¿ya te sientes dedicado a esto? Sí, porque pues ya tengo mi casa y pues no arriesgaría a vender la casa para irme para otra parte a aventurar y que me vaya mal y ya quedé sin casa. Entonces por eso no lo haría, y pues por mi hijo, por el estudio, no lo haría. Bueno, Don Rómulo dice que él quiere montar aquí en la empresa como una especie de centro de formación, que quiere que los hijos de muchos de sus trabajadores y trabajadores aprendan cada vez más de zapato. ¿Usted considera la posibilidad que su hijo de pronto aprenda, que venga aquí a algunos cursitos cuando sea más grandecito? Sí, yo creo que sí, porque pues Don Rómulo le da oportunidad a mucha gente, entonces, y acá hay muchos hijos de empleados que trabajan acá.
Ya. Usted que viene de la Colombia profunda, para terminar, César Augusto, de esas familias que les ha tocado vivir el impacto de la guerra de manera directa, ¿usted qué le dice a la gente colombiana que nos esté viendo, que no han vivido la guerra y que a veces creen que esto aquí simplemente es dar la orden, vaya y mate gente para que esto se resuelva rápido? ¿Usted qué le dice? ¿Usted que ha vivido la guerra de verdad? ¿Qué nos dice a los que estamos aquí? No, pues digo que pues en la ciudad hay mucha gente que dice, o sea, pues miran la guerra de otra forma, ¿no? A como uno le ha tocado, pues uno la ve de otra forma, de que muere mucha gente inocente por manos de la guerrilla, y muere mucha gente inocente por manos del gobierno. Todo viene siendo como algo parejo, porque yo vi morir amigos por falsos positivos. ¿Los vio morir? Sí, o sea, pues en sí no los vi, pero pues que eran amigos y que resultaban muertos y con uniforme, ¿cómo vestirlos de uniforme. ¿Y usted sabía que no eran guerrilleros? Y yo sabiendo que no eran guerrilleros y con unas botas, guerrilleros supuestamente muertos en combate, y con unas botas que nadie la había estrenado siquiera. Entonces, pues, es un testimonio muy, muy duro. Sí, eso es algo muy complicado. Entonces, y usted me decía por fuera del programa que a ustedes, el ejército, a todos los campesinos de la zona, los consideraba guerrilleros. En ese entonces que yo viví por allá, sí, la mayoría era mucho maltrato por parte del ejército, porque ellos creen que todas las personas son guerrilleras. Pues no todo, ¿no? Porque también había muchos soldados que era así como todo, hay de todo en todo, buenos, malos. Entonces, era muy complicado. Pues vamos, entonces un mensaje para las mujeres, para los hombres que son padres, para las personas mayores que nunca han vivido la guerra y que viven pensando que es un problema de allá, de otra gente. ¿Qué nos dice a los que vivimos en la ciudad, usted que ahora ya está aquí? Pues yo no sé qué responderle ahí, porque pues si uno viene para la ciudad, uno ve más guerra y más peligro que en sí donde yo estaba, que era zona roja. ¿Hay más peligro aquí? Sí, porque pues por allá nadie te iba a robar algo de poco valor, como decir la vida de uno acá en la ciudad vale 20.000, 30.000. Una cicla que la roban a uno y la venden en 10.000. Eso por allá nunca se veía. Uno andando se sentía, yo me sentía más seguro por allá que por acá. Por eso. Bueno, el tiempo se nos acabó. Hemos tenido la oportunidad de conversar con César Augusto Gallego, que como ya he dicho, viene de ser miembro de una familia desplazada por la guerra colombiana, pero mire que está diciendo dos o tres cosas muy duras. La primera, que a él le tocó ver vestidos como presuntos guerrilleros a amigos de él que él sabía que no eran guerrilleros. O sea, los llamados falsos positivos. Colombia tiene 10.000, más de 10.000 falsos positivos, 10.000 muchachos colombianos, la inmensa mayoría campesinos, asesinados alevemente, muchos más que los que mataron los militares en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Paraguay en los años más duros de las dictaduras militares del Cono Sur. Y aquí pareciera que no nos importa a los que vivimos en la ciudad. Pero también nos dice algo muy, muy duro también, y es, aquí vivo más inseguro que allá, que era zona roja, porque él dice, aquí por 10.000 pesos te roban una bicicleta y te quitan la vida por 30.000. O sea, miremos que la realidad del país hay que recomponerla, y por eso es tan importante que empresas como Calzado Rómulo tomen la bandera y den el ejemplo, porque cuando Calzado Rómulo le abre la puerta a César Augusto, lo que está es mandando un mensaje de inclusión. Está diciendo, venga, usted es un colombiano, un compatriota, usted requiere una oportunidad para trabajar y para darle de comer a su hijo y para tener un hogar. Venga, trabaje y gánese la platica. Eso hace Calzado Rómulo. Y ojalá que la inmensa mayoría de empresas colombianas se pusieran en esta tarea de responsabilidad social empresarial. Las empresas son para generar riqueza, que no significa únicamente dinero. Riqueza es generar familias, es generar la oportunidad de que un niño que nazca
tenga padre y madre que los pueda atender y los pueda cobijar, arropar. Eso es riqueza. Riqueza es ayudar a que una familia tenga vivienda y que no esté con la angustia de que mañana me van a sacar porque estoy aquí de arrimado. Eso es el discurso de esta empresa. Calzado Rómulo cree en la generación de riqueza, y la generación de riqueza, repito, es mucho más que generar simplemente dinero en los bancos. Estamos en Calzando Ideas con Rómulo. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.